Nos alegramos. Nuestro señor arzobispo no pudo venir porque hoy va a recibir
vamos a disponer nuestro corazón y a celebrar con gusto, con alegría, esta celebración. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. Un abrazo a cada uno de ustedes, me da mucho gusto verlos. Gracias, Padre, por permitirme celebrar esta Eucaristía. Es un gran regalo de Dios para mi vida, porque el canto de entrada fue de los primeros que me aprendí, de pequeñito, cuando iba al catecismo, y nos ponían a gritar, que poderoso nuestro Dios. Gritábamos muy fuerte de niños, y efectivamente, poderoso nuestro Señor, por el amor que nos tiene, que se revela precisamente en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, un amor que nos tiene dejado un amor personal, que se nos da en cada uno de los sacramentos que tenemos en la iglesia. Es un regalo que no hay que desaprovechar y hay que hacerlo nuestro cada vez que podamos, sea de la confesión o de la Eucaristía. Ahí es donde el Señor nos dice: te quiero, te amo, la localidad. Y también vamos a ofrecer esa Eucaristía pues, por todos ustedes, por sus hermanos que vienen desde Estados Unidos, desde diferentes lugares. Pedimos al Señor que bendiga sus trabajos, sus familias, sus proyectos, les siga mostrando un camino así como familias cristianas para que den testimonio de la fe y del amor que tienen en Dios, un amor y una fe que les viene desde sus padres, nuestros padres más cercanos, como son nuestros abuelos, mis abuelos, abuelos, papás, que nos inculcaron la fe, el amor a Dios, y ahora nos toca a nosotros transmitirlo cada quien según nuestro estado de vida. Los que están casados con sus propios hijos, según los pues como sacerdotes, guiándolos en las celebraciones litúrgicas. También encomendemos al Señor a nuestros hermanos que se nos han adelantado, que formaron parte de nuestra comunidad aquí en la tierra, peregrinando la fe, que ya no están entre nosotros. Nos encomendamos a la misericordia de Dios. También encomendamos los diferentes servicios que se dan en la parroquia, los catequistas, los ministros extraordinarios de la comunidad. Y obviamente también el ministro de la Padre Jorge. Con estas intenciones, con las que hay en su corazón, nos ponemos en manos de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu, esté con todos ustedes. También en esta Eucaristía tengamos presentes a nuestros hermanos que no han podido acompañarnos, y tal vez nos verán en otro momento por internet. También pedimos por todos ellos. Preparemos nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, que hemos pecado. Muéstranos, Señor, tu misericordia, danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor Dios, que tu misericordia te dignas a enriquecernos con los infinitos tesoros del amor del corazón de tu Hijo, traspasado por nuestros pecados, concédenos que al presentarte el fervoroso homenaje de nuestra devoción, cumplamos también con el deber de una divina reparación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos, escuchemos la palabra de Dios. Primera lectura. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las haré reposar. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño, cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día niebla y de oscuridad. Las sacaré de en medio de los pueblos, las congregaré entre las naciones, las traeré a la tierra y las apacentaré por los montes de Israel, por las cañadas y por los poblados del país. Las apacentaré en pastizales escogidos y en lo alto de los montes de Israel tendrán su aprisco. Ahí reposarán en buenos prados y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo las apacentaré en la justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor.
La prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió con nosotros. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Sentarse. 10 veces, don Carlos.
Mis hermanos iban caminando, conforme iban avanzando para entrar a las 6 de la tarde. Ahí los iba viendo, ¿no? Fue cuando por fin nos volvimos a encontrar después de meses de yo estar en la ciudad y de no poder tener la oportunidad de servirme. Y ustedes fueron 5 años que compartimos conmigo, ¿verdad? Y ahí estaba yo pasando más sano. De un cierto punto sentí una lagrimita que me escurrió por acá, ¿verdad? Ese era ahí, ese era. Pero siguen saliendo unas veces. El amor que tenemos entre nosotros nos viene de Dios, pero es un amor que va más allá de lo sentimental. Es un amor que nos une en el caminar, en el peregrinar que nos lleva a la patria eterna. Muchos hermanos nuestros se nos han adelantado, otros seguimos aquí, y es importante que recuperemos nuestra identidad de familia de Dios, de familia de sangre, no solamente de sangre, sino de familia de Dios. Ahora que el viernes se publicó por las redes de cómo se firmó el decreto en Estados Unidos para en algunos estados, no sé si en todos, para proteger la vida desde el vientre materno. Es una gran noticia, esa es una muy buena noticia que debería dedicarnos a todos, porque la vida de nuestros pequeños estaba siendo perseguida aún en el vientre materno, que es el lugar más sagrado. Para todos los que estamos aquí, estuvimos un tiempo en el vientre materno. Y precisamente fue el día que se celebró toda la iglesia el Sagrado Corazón de Jesús. Veamos en él un signo de amor, donde el Señor ha hecho recapacitar a los legisladores de esta gran nación como es Estados Unidos, y pidamos al Señor que siga haciendo recapacitar a legisladores de otras naciones, de México principalmente, para que se siga protegiendo la vida. Algunos estados ya han aprobado el aborto, otros todavía no, y hay que seguir luchando, hay que seguir perseverando, porque somos familia, en familia de pequeños, de jóvenes, de grandes, y nos necesitamos todos. Necesitamos de la experiencia de nuestros abuelitos, necesitamos de que estén allí en casa, cuando nosotros jóvenes entramos y salimos, y saber que están allí, ¿verdad? Porque de repente ya no van a estar y continuarán su camino. Entonces, que les tengamos abuelito en casa, o abuelita, hay que darle gracias a Dios. Un regalo de Dios para ustedes, hermanos, hermanas de la tercera edad. Los necesitamos y no son ningún estorbo, no lo son, sino que son valiosos para nosotros jóvenes, porque su experiencia de vida y de fe nos es muy útil. Ya les decía ahorita al inicio de la Eucaristía cómo nuestros padres nos transmitieron la fe, nuestros abuelos, mis abuelos, y así de generación en generación hasta nosotros. Y este templo hermoso lo arregló muy bien, padre, muy bonito, muy hermoso. Y felicita a quienes lo arreglaron, quienes cooperaron. Es unirnos al homenaje que nuestros hermanos hicieron para construir ese templo. Estaba allá arriba, Santa Cruz. Tomaron la decisión de construir aquí este templo. Y aquí está, ¿verdad? Mudo testigo de la fe de ellos, sus papás, sus abuelos, mis abuelos. Y ahora nos toca a nosotros caer en la cuenta de dos cosas. Primero, que si la fe fuera mala, no nos la habrían transmitido, no existiría este templo. Pero la fe que vivieron nuestros padres les ayudó a abrir ese paso en la vida, por eso nos las transmitieron. Tal vez no nos transmitieron muchos conocimientos de Biblia o de teología, que también son necesarios. Lo que nos transmitieron fue el amor al Sagrado Corazón de Jesús, el amor a la Santa Cruz, el amor a Dios, que nos queremos. Ahora nos toca a nosotros tener en la cuenta de lo segundo, la necesidad de la importancia de transmitir nuestro amor a Dios, al Sagrado Corazón de Jesús, a las generaciones nuevas. Y hay que hacerlo con el ejemplo, con lo que les enseñamos y con lo que hacemos. Y aquí es donde entra para nosotros adultos la práctica y la vivencia de los sacramentos de amor. El corazón abierto de Jesús va indicando que algo salió de ese corazón. El Evangelio lo dice, que cuando el soldado traspasó el costado de Jesús, salió sangre y agua. Y la interpretación teológica de ese pasaje es que representa los sacramentos de la iglesia. La sangre y el agua dan vida, y así los sacramentos nos dan vida. Normalmente, los sacramentos que normalmente no se practican es el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía,
Normalmente nos confesamos, algunas personas se confiesan por miedo al infierno, y está bien, pero es limitada la intención. Hay otras personas que van más allá del miedo y buscan reconciliarse, buscan confesarse, porque se han dado cuenta que han tratado al amor, no han sabido responder al amor que Dios nos ha manifestado, que Dios nos ha dado. Otras personas se confiesan porque se han dado cuenta que ha pasado mucho tiempo y que Cristo se ha ofrecido el sacrificio por pagar nuestros pecados, como escuchamos ahorita en la segunda lectura. La segunda lectura nos dice que en eso se ha manifestado el amor que Dios nos tiene, que siendo nosotros aún pecadores, murió por nosotros, se ofreció a sí mismo como víctima de expiación por nuestros pecados. Y ese sacrificio que le dio es para toda la humanidad, no nada más es para algunos humanos, pero hacemos efectivo ese sacrificio redentor en nuestra vida personal cuando nos acercamos al Señor y a través del sacerdote pedimos perdón. Ahí es donde hacemos efectivo ese sacrificio para nuestra vida personal. Jesús ofrece por toda la humanidad y ese sacrificio, repito, se hace efectivo en nuestra vida personal cuando nos acercamos y pedimos perdón. Entonces, ojalá seamos de las personas que nos acercamos a Dios a confesarnos por amor y no por miedo al castigo, a la condenación, sino por amor, por corresponder a ese amor que Dios nos tiene, así como cuando tenemos a los amigos, las amigas, y de repente nos ofendemos y buscamos reconciliarnos porque no queremos perder la amistad de esa persona, porque la queremos mucho, porque la apreciamos mucho. Va en ese sentido que nos convencemos, porque queremos conservar ese amor que Dios nos tiene. El otro sacramento es la comunión, es la Eucaristía. La Eucaristía, recordemos que Jesús enseña en los evangelios: quien coma de ese pan tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, cuando nos alimentamos del pan que da la vida, que es Cristo mismo, vamos asegurando nuestro pase a la eternidad. Y también podemos ofrecer la Eucaristía por nuestros hermanos que ya no están entre nosotros y que se nos han adelantado. La Eucaristía es el sacramento del amor que nos une al Señor y también nos une entre nosotros. Por eso se llama comunión y nosotros estamos llamados a vivir esa dinámica de amor hacia Dios y hacia el prójimo, hacia Dios, para comprender, despierta la conciencia de que nuestro llamado apunta hasta la eternidad. Nuestra vida está programada, está diseñada, está creada para llegar hasta la presencia de Dios mismo. De tal manera que cuando sus hermanos bajan al sepulcro es para reposar de sus fatigas y aportar la resurrección del último día. Que come mi pan y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Enseña a Cristo acerca de la Eucaristía. Y el amor al prójimo nos permite practicar, vivir el mandato del amor. Recuerden que Jesús en la última cena dice a sus amigos: les doy un mandamiento nuevo, que se peleen. Jesús nos dijo eso, que se peleen los unos contra los otros. No, que digo, que se amen los unos contra los otros, como yo os he enseñado. Entonces, si es importante el amor, ¿verdad? Como Cristo nos lo vino a enseñar. Si parafraseando el mandato de Cristo podemos entenderlo también de otra manera: ámense unos a otros como yo se los he estado enseñando, ámense unos a otros como van a venir a ti, ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces, nuestra asistencia a la Eucaristía es para seguir aprendiendo la manera de amar de Cristo. En su tiempo lo aprendieron los apóstoles y lo enseñaron a nuevas generaciones, ahora nos toca a nosotros seguir aprendiendo de Cristo para transmitir a las nuevas generaciones, presentadas a nuestros niños, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus hijos, lo que van aprendiendo de Cristo, del Señor. Y de esa manera vamos todos juntos colaborando en el anuncio del reino de Dios. Fíjense todo lo que corta pues del Sagrado Corazón de Jesús. De tal manera que recordemos, cuando contemplemos la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, Él nos ofrece su amor, su amistad, y la manera que nosotros nos dejamos amar es viviendo los sacramentos que ya les mencioné. Hay otros cinco sacramentos más, ¿verdad? En el caso de
también el sacramento de unción muy hermoso. Para mí me decía una señora que tiene la posibilidad de avance. Ahí anda una pluma del ministro. Y otra señora también que le buscaron un cáncer, como una camina, que me dio comenzar, le dieron su cuerpo, le dieron la comunión. Y fíjense lo que en la vida le dije a esta señora, ministro, usted lleva la comunión a esta persona. Ahí se van a cambiar mutuamente. Y me decía, padre, ahorita durante la pandemia me sentí muy sola, necesitaba el amor de Dios, necesitaba del Señor. Y cuando por fin ya pude empezar a comulgar, me sentí aliviada y acompañada. La novedad no significaba, pero sé que el Señor está conmigo, como ahorita decía el Salmo 23, aunque pase por montañas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Entonces, el Señor está con nosotros, hermanos y hermanas, y la manera de hacer palpable y visible la presencia de Dios en nuestra vida personal, pues es viviendo la fe que tenemos, frecuentando los sacramentos, apoyando al necesitado, viviendo el amor al prójimo como Cristo por el Señor, y también practicando el amor a Dios. Pidamos a Santa María Virgen, nuestra Madre del Cielo, que aboguen por todos nosotros, que siempre lo siga haciendo, para que perseveremos en este camino de fe, de amor y de esperanza. De fe, porque así como los pequeños toman la mano de su papá y se sienten al seguro, y así nosotros tomamos de la mano de nuestro Padre Celestial y vamos al seguro. Sin embargo, no nos olvidemos de su mano, tomamos de Dios la esperanza, porque tenemos la esperanza de llegar a la vida eterna y del amor, viviéndolo en el tiempo presente, hacia Dios y hacia el prójimo. Que Santa María Virgen, pues, nos obtenga el don de la perseverancia. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo invisible y de lo invisible. Y tú, Hijo de Dios, nacido de la tierra, Dios verdadero, Dios verdadero, que son el futuro. Cuídalos y haz.
Te pedimos por todos los que están viviendo fuera de nuestro país. Haz que nunca se cansen de buscarte y darles fortaleza en sus vidas. Oremos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, te pedimos por los enfermos, en especial los de nuestra parroquia. Dales fortaleza en su enfermedad. Oremos. Amén. También llegamos al Sagrado Corazón de Jesús, que suscite en la Iglesia vocaciones al orden sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida laical, para extender su reino. Oremos al Señor. Escúchanos. En su corazón realicen sus peticiones. Dios nuestro, rostro bueno, que manifiestas tu omnipotencia, perdonando y compadeciéndote, reúne a los pueblos que se desplegaron, que se desperdigaron del día de los nubarrones y de la oscuridad. Renuévalos con la fuerza de aquel amor que brota del corazón de tu Hijo, para que sea grande la alegría y la fiesta en la asamblea de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor, podemos sentarnos, presentemos nuestras ofrendas. El queso. Señor Jesús, te ofrecemos este queso como signo del trabajo, que es el sustento de cada familia de nuestra parroquia. Señor, te ofrecemos estas flores, que son la alegría y el amor que tú nos das cada día. Gracias por seguir dándonos vida. Señor, te ofrecemos esta cera. Con ella se alumbra, haz que esa luz siga alumbrando la parroquia, que esa luz será. Thank you.
en la generosidad de muchos de ustedes ha brotado. La casulla que está utilizando el Padre también fue donada en esta fiesta. Estas casullas que van a presentar también siguen siendo un gesto de generosidad y de amor hacia el Sagrado Corazón de Jesús. Ahora que las presentan como ofrenda, vamos a pedir a Dios que las bendiga para que todo sacerdote que las utilice siempre nos revistamos de Cristo y les acerquemos cada vez más a ustedes con un corazón lleno de fe y de gran amor. Desciende, Señor, tu brazo poderoso a esas casullas, vestimentas sacerdotales, para que quienes usen libremente tu presencia divina, quienes las contemplen, vean el sacerdote, tu presencia divina, tu presencia amorosa. Que al bendecir esas casullas también tienen bendecidas las fuentes de trabajo de todos los aquí presentes. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo.
que este don que te ofrecemos sea agradable a tus ojos y sirva como expiación de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz, e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres creídos en el corazón abierto del Salvador pudieran tener siempre un gozo de la puerta de la salvación. Por eso, los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar:
que Él nos transforme en su renta permanente para que gocemos de tu edad junto con sus seres hijos. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, por el Sagrado Corazón de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre todo. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo electo Jorge Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que es congregada en tu presencia. En esta Eucaristía, pedimos al Sagrado Corazón de Jesús que bendiga a todos y a cada uno de ustedes que hacen posible estas fiestas, que siga derramando bendiciones a nuestras familias, que nos ayude a seguir creciendo en los valores, que aprendamos a respetar la vida. Vamos a seguir pidiéndole a Dios también que nos regale vocaciones para la vida sacerdotal, religiosa y misionera. Seguimos pidiendo por todos los enfermos. En esta Eucaristía nos alegramos al congregarnos delante del altar de Dios y poder reunirnos quienes viven aquí en la parroquia, pero también con sus familiares, quienes vienen de San Luis, quienes vienen del país vecino, de algún otro lugar. Es este rato, es esta fe la que nos une y nos congrega. Celebramos el Sagrado Corazón de Jesús con mucho gusto, con gran alegría, que todo esto siga siendo fortaleza para nuestras vidas y a lo largo de todo el año le expresemos también este gusto, este amor a nuestro Santo Patrón. Pedimos por el ministerio del Padre Jorge Luis, del Padre Primo, que Dios recompense también ese gesto generoso de acompañarnos como parroquia al celebrar nuestra fe. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por los siglos de
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Por tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con esa paz que Dios nos brinda, les invito a que de rodillas pidamos ahora al Cordero de Dios que tenga piedad de nosotros.
Vamos a seguir llenándonos de Dios. Les decía por ahí en alguna de las
quiere hacer hasta tres, puede hacerlo porque es una bendición. No es tan, bueno, nosotros sí estamos muy familiarizados a muchas misas, pero sobre todo aquí hasta el 14 ni se sabe bien. Entonces, pero bueno, todos están invitados a seguir viviendo la fiesta, ofrecerle al Sagrado Corazón su vida misma, y están pues doblemente, triplemente invitados. Por aquí los esperamos y entonces a seguir disfrutando la fiesta. Nada más una indicación que siempre les hemos dado: si ven por ahí que el diablillo anda bailando, le dan un escuadrón, una patada y lo corren. Cuando ya empiezan así como que a que medio se amarillan y luego se acercan y dicen te quiero mucho y no sé qué, entonces ya es porque el diablillo de repente ya quiere dominar al mundo. No dejen que el vicio por ahí de repente vaya pues a nuestras fiestas. Disfrútenlo, todo con medida, siempre en un ambiente muy familiar, y ofrezcamos este bonito día al Sagrado Corazón de Jesús. Que la alegría del Sagrado Corazón de Jesús sea nuestra fuerza. Puede irse de paz.